Qué gusto poder compartir con ustedes. Acá inicia el punto de encuentro de la ganadería en Colombia. Esto es Empresarios del Campo. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal Rural Satelital y Agrotendencias en todo el continente, en los diferentes canales nacionales y en la página web de YouTube en el canal Freddy Empresarios. El día de hoy nos encontramos en el departamento de Santander. Seguimos en la provincia de García Rovira con la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Normando, para dar a conocer el trabajo que viene realizando esta asociación con casos exitosos de los diferentes pequeños productores de esta bella región del país. Don Jorge Ruiz, gerente de ASO Normando, nos da la bienvenida a nuestro programa. Buen día, amigo ganadero. Nos encontramos hoy en la provincia de García Rovira, del departamento de Santander, donde ASO Normando viene trabajando fuertemente en la promoción de la raza y donde el día de hoy vamos a presentarles diferentes testimonios de ganaderos de la raza en la zona, donde nos demuestran todo el trabajo que se viene haciendo desde los 30 años atrás que trabaja aquí ASO Normando en este departamento, donde estamos mostrando las calidades a nivel de la musculatura y a nivel de la leche. Hoy en día se está trabajando fuertemente el tema de la calidad de la leche, además la importancia de la proteína de la leche, que es la variante capa caseína, que es muy importante a nivel de la transformación, y donde aquí en la región se está mirando el tema de la proteína y de la grasa, que son dos parámetros muy importantes pensando en la calidad de la leche. Va a ser muy importante ver trabajos que se vienen realizando aquí en la provincia de García Rovira sobre estudios a nivel socioeconómicos, que son muy importantes pensando en la rentabilidad y productividad del ganadero. Y un punto muy importante es ver esos pequeños productores cómo han venido evolucionando a nivel de la genética, donde han trabajado la raza desde hace muchos años atrás y a lo que se encuentran el día de hoy en un progreso genético muy importante para ellos y para la raza. Don Joaquín Moreno es un ganadero de tradición, 35 años como asociado de ASO Normando y adicionalmente es docente de una importante universidad de esta bella región del país. Él nos va a hablar sobre el estudio donde lo hizo con varios ganaderos de esta región del país, donde lo dividió en tres grupos. El primero hasta 20 litros que producen diariamente, el segundo entre 20 y 50 litros producidos todos los días y los más de 50. Y nos va a hacer una radiografía de lo que él encontró y la importancia que tiene para todos los ganaderos la asociatividad. Hablar de ganadería de leche aquí, yo pienso que ganadería de leche entre comillas. Podríamos hablar de producción de leche con la ganadería local. Hay justamente una gran variedad de razas que no son propiamente productoras de leche, pero que el productor vive realmente de ese producto, de la producción de leche. Entonces, por eso los factores de producción, los rendimientos por animal, pues hay que mirarlos con cuidado, porque son animales que no corresponden a lo que es un ganado especializado en la producción de leche. El 75% de los predios en García Rovira son de menos de 10 hectáreas. Eso nos está señalando ya las condiciones de minifundio. Quienes viven de la producción de leche bajo las condiciones nuestras, el tipo de ganado que hay es multivariado. Vamos a encontrar mucho cruce del ganado criollo con otro tipo de razas. Indudablemente prevalece la ganadería normando. Yo pienso que cerca un 50% el ganado normando de alta pureza puede ser la parte más representativa. Pero si miramos los cruzamientos con normando, en un 80% y quizá más, la población normando es la que domina. Se tomó la zona lechera de Málaga y sobre una muestra de 50 productores se hizo el estudio. Para efectos de la homogeneización de los productores, se hicieron tres grupos. Los que comercializan menos de 20 litros, los que comercializan de 20 a 50 y los demás de 50. ¿Qué reveló esto? Pues unas situaciones muy interesantes. Nos permitió ver que los costos fijos son entre el 50 y el 60% de los costos totales. Y entre los costos fijos están fundamentalmente los costos de administración. Los costos variables están entonces entre 40 y 50%. Y de esos costos variables, el 80% son por costos de alimentación, forraje más suplemento. ¿Qué encontramos? Que los
los pequeños productores, los de menos de 20 litros, el 80 a 90% de sus costos son fijos. O sea que apenas tienen de un 10 a un 20% para invertir en suplementación en sus animales. ¿Eso a qué conduce? A que la cantidad de producto obtenido es muy reducida. Los que tienen más de 50 litros invierten en alimentación cerca del 80% de los costos variables. Y pues ellos tienen rendimientos mayores que les permite ser eficientes. Este tipo de productor de más de 50 litros, producir un litro de leche está entre 650 y 700 pesos en el momento. El otro productor, el de los de menos de 20 litros, con sus solos costos fijos, el costo de producción de un litro está en 850 pesos. Para venderlo entre 700 y 750. Entonces están perdiendo 150 pesos por litro. Entonces la situación, la verdad, es un tanto crítica para los productores de la zona. Ante una situación como la que estoy describiendo, pues es indudable que las alternativas de solución hay que mirarlas con detenimiento. En primera instancia, ¿qué se encontró? Que el punto de equilibrio para los pequeños productores, para ese productor de menos de 20 litros, está con una producción de leche por año entre 6.000 a 7.000 litros de leche. Ellos tienen alrededor de 4 a 6 vacas que las ordeñan, pero con rendimientos que están por debajo de los 1.500 litros por animal. Detrás de cada mesa hay una historia para contar. Es la historia de nuestro campo, nuestra gente, nuestro país. Que lleva lo mejor de la tierra para que esta gran nación tenga una mejor alimentación. Esta es la razón de comer carne colombiana. Yo también me uno a comer lo natural. ¿Y tú qué esperas para unirte? Come carne 100% colombiana. Fondo Nacional del Ganado Fedegan, el único instrumento de nuestros campesinos y ganaderos colombianos. Raza Normando, la mejor genética francesa. Rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad, la opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible, adquiéralo ya en Aso Normando. La media hora, orgullo de la ganadería en Colombia, les da la bienvenida. Empresarios del campo, lunes y jueves y su reposición sábado y domingo por Agrotendencia TV, la televisión que siembra un continente. ¿Qué reveló el estudio dentro de las muchas cosas que hay? Que cuando el pequeño productor le agrega valor a su producto, cuando no vende la leche como tal, leche cruda, sino que la transforma, incrementa en un 30% el valor de su litro. Y eso nos deja una lección, nos deja un camino que nos traza, en el sentido de que ese pequeño productor tiene las posibilidades de mejorar las condiciones económicas de su sistema de producción, que para el caso es leche, transformando el producto. Pero tiene un pequeño inconveniente, y es de que es muy bajo su volumen de producción. Y en cambio, si son múltiples los productores, ¿eso a qué conduce? A que alguien tiene que inducirlos a una asociatividad. Pueda que no lo sea para producción, pero indudablemente que sí lo es para efectos de la comercialización de su producto. Y aquí las cosas comienzan a cambiar. El productor asociado con un ente que los dirija, que les trace un norte a través de cómo mejorar sus condiciones de producción. Con pequeñas mejoras que se hagan, con absoluta seguridad, los productores van a cambiar su esquema. Hay que trabajarle mucho a la alimentación básica. ¿A qué me refiero con ello? A la producción de praderas excelentes, con buen manejo, con buen cuidado, que sus animales puedan comer lo que realmente deben comer,
para atender sus necesidades de producción, con praderas de buena calidad. Con esta sola condición podríamos perfectamente mantener producciones entre 15 y 20 litros por vaca día, que es algo muy significativo y que indudablemente nos permitiría tener producciones superiores a los 3.000 litros por lactancia por una vaca bajo las condiciones de la región. Si a eso le añadimos un programa de mejoramiento genético bien orientado, con toros que sean acordes con las condiciones de la vacada local, que responda a las expectativas del ganadero. En la zona, la predilección del ganadero es indudable, es por el ganado normando. Si la asociación estudia este caso y hace propuestas con toros mejorantes en la producción de leche, estoy seguro de que ninguna otra raza tendría la cabida que sí tiene la normando para la región. Y la gente ama el normando, lo prefiere por encima de cualquier otra raza. Y la situación es apenas elemental. Es un animal rústico, no es exigente, se comporta muy bien ante las dificultades de la zona, resistente a enfermedades, buen comportamiento reproductivo. Entonces, las posibilidades están abiertas, pero hay que trabajarla. Y hay que comenzar desde la base, indicándole al productor el camino y sobre todo conduciéndolo a que se asocie, se organice, al menos para comercializar su producto. Concluyendo y mirando a futuro, la ganadería es el punto de referencia para un mejoramiento del ingreso de parte de los productores de la región. Y si vamos a la ganadería, pues obviamente entonces volvemos a todo lo que hemos advertido de cómo las preferencias de los productores de la región apuntan a esta ganadería que ha sido desde hace más de 50 años el normando en la zona. Desde niño yo me crié en medio de las vacas y eran justamente las vacas barcinas las que nos llamaban la atención y siguen siendo. Mi invitación es a que trabajemos por una ganadería, pero una ganadería con un norte trazado que nos permita de verdad llegar a un puerto en mejores condiciones en las que estamos actualmente. Saliendo del municipio de Málaga, más hacia el norte, la vía que conduce hacia Cúcuta, que es la frontera de Colombia con Venezuela, nos encontramos en el municipio de Concepción, donde dos ganaderos nos van a hablar de los casos exitosos que han tenido del antes y después de trabajar con la raza normando pura. Buen día, nos encontramos en estos momentos en el municipio de Concepción, departamento de Santander, perteneciente a la provincia de García Rovira, a una altura entre los 2.800 hasta los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Nosotros somos netamente ganaderos, más que todo trabajamos con la raza normando a doble propósito. Nuestras ganaderías están ubicadas en la parte alta de nuestros municipios y también se trabaja acá en las partes bajas con algunos cruzamientos con este tipo de normando. Hace más de 50 años se ha venido trabajando con esta raza. Nuestros antepasados, nuestros padres y abuelos, ellos empezaron con unas ganaderías criollas, después trayendo toros mejorados, empezaron a cruzar estos animales para ir obteniendo ya media sangre. Nosotros estamos trabajando unos 15 años con un mejoramiento genético por medio de la inseminación artificial con toros probados, toros franceses, acá con el apoyo de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Normando. Y pues venimos trabajando este tipo de proyectos. Empezamos con unos producción láctea, 3, 4, 5 litros de leche. Y en estos momentos, a Dios gracias, vemos nosotros el gran avance que hemos tenido, porque ya son animales que están 12, 15 litros de leche que se están produciendo en nuestras vacadas. Anteriormente unos terneros criollitos, así no tan mejorados, se destetaban con un promedio por ahí de unos 120, 130 kilos, dejarlos todo este tiempo para sacar por ahí de 400, 450 kilos máximo, y ya con una edad pues de 3, 4 años se estaba perdiendo bastante tiempo y trabajo. Ahora con el mejoramiento, los terneros que obtenemos, los machitos, son animales que están con un peso promedio de nacimiento entre 50 kilos en adelante, pues, y al destete estamos trabajando por ahí con 200 kilos. Después ya estos animales máximos duran unos 26 meses para sacarlos al mercado,
con un peso promedio entre 480 a 520 kilos se están sacando ya. Son la mitad del tiempo y un 40% más de peso en estos animales. O sea, los rendimientos son notorios, son mayores y se ve el cambio que se tiene. Yo los invito a que trabajemos con esta raza, la raza normando, especialmente acá para nuestro sector. Una raza que se adapta muy bien a zonas de clima frío, clima medio y a climas cálidos con diferentes tipos de cruzamientos. Yo los invito de verdad para que nos asociemos, porque es la única forma de que nosotros tengamos claro hacia dónde vamos y saquemos adelante nuestro sector, especialmente nuestras ganaderías en nuestros departamentos, en nuestra provincia, en nuestros municipios y especialmente en nuestras fincas. Si nosotros nos asociamos y hacemos este tipo de proyectos entre todos, los resultados pues van a ser mejores. Vamos a ser tenidos más en cuenta ya a nivel de comercializar nuestros productos. Detrás de cada mesa hay una historia para contar. Es la historia de nuestro campo, nuestra gente, nuestro país. Que lleva lo mejor de la tierra para que esta gran nación tenga una mejor alimentación. Esta es la razón de comer carne colombiana. Yo también me uno a comer lo natural. ¿Y tú qué esperas para unirte? Come carne 100% colombiana. Fondo Nacional del Ganado Fedegan, el único instrumento de nuestros campesinos y ganaderos colombianos. Raza Normando, la mejor genética francesa. Rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad, la opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible, adquiéralo ya en Aso Normando. La media hora, orgullo de la ganadería en Colombia, les da la bienvenida. Empresarios del campo, lunes y jueves y su reposición sábado y domingo por Agrotendencia TV, la televisión que siembra un continente. Cabe recalcar que esta zona, el 95% del censo ganadero tiene algo de la raza normando. Por eso es que esta es una de las zonas normandistas por excelencia en el país colombiano. La normando llevo 10 años trabajando. Empezamos con unas vaquitas criollas, cuando eso nos daban 5 litros. Ahorita, hoy en día, tengo vacas de 15, 20 litros. Por eso estamos ahí haciéndole fuerza a la ganadería normando. La asociación nos ha dado cursos para poder mejorando, ¿no?, cómo acoplar los animales. La asociación manda un técnico, viene cada 2 meses, nos trae el material, el nitrógeno, nos están asesorando. La leche la estamos vendiendo a la Lácteos Rovirenses. Bueno, de paso invitar a todos los ganaderos de la provincia de García Rovira a que se vinculen con el ganado normando, a todos los municipios que utilicen el programa de mejoramiento genético. Finalizando este recorrido por la región de García Rovira, departamento de Santander en Colombia, llegamos nuevamente a Málaga, donde Luis Carlos Ramírez, un zootecnista que viene trabajando desde niño con la raza, nos va a hablar de todo lo que ha sido la evolución del ganado normando en esta bella región del país. Muy buenos días. La finca Villa Manuela se encuentra ubicada en la vereda San Luis, parte alta del municipio de Málaga, desde donde hemos venido trabajando con la raza normando, muy convencidos de todas sus bondades y sus cualidades desde hace ya más de 10 años. Mi inicio con la raza normando fue desde la academia, desde la universidad. Se formó una buena escuela de mano del doctor Joaquín Moreno y Moreno Hermanos, Hacienda La Mina, quienes nos abrían las puertas de su hacienda para nosotros realizar nuestras prácticas. Desde allí pues fui como enamorándome de la raza, notando todas las cualidades que tenía la raza, y a futuro desde ahí me encaminé a trabajar con la raza. Ya cuando tuve la posibilidad de tener mi propia finca y mi propio hato, pues de ahí para adelante empezó también ya un trabajo más serio, más comprometido en cuanto al mejoramiento genético de la raza. La base con la que yo inicié, la base genética de orígenes de Hacienda La Mina, eran vacas de muy buena conformación. En producción de leche pues teníamos una producción media de los
15, 16 litros. Hoy por día ya con la asesoría que nos ha brindado la asociación y el acompañamiento, están sobre los 22, 23 litros de leche con muy buena composición de sólidos como lo es característico en la raza Normando. Y ya hemos visto mejor conformación a nivel de las ubres, a nivel ya también de conformación de las ancas. Han sido todas estas ventajas que hemos logrado evidenciar con el mejoramiento de la raza. Este mejoramiento genético, como les comentaba, lo hemos logrado con el acompañamiento de Asonormando en todas las capacitaciones que nos han brindado en el manejo de los catálogos, en los acoplamientos, siendo muy estudiosos de esta genética que se trae de Francia y tratando de acoplarla de la mejor manera con las vacas que tenemos de acuerdo a sus falencias para ir poco a poco haciendo la mejora. Con su ruta que tiene para distribuir el nitrógeno, distribuir material genético, ha sido bastante bueno. Eso nos ha incentivado a seguir. Antes era pues muy complicado mantener termos con material seminal porque tocaba enviar termos hacia Bogotá para poder traer nitrógeno, poderlo mantener. Entonces, este es un servicio que Asonormando nos ha prestado de una manera muy eficiente, aún sin nosotros ser socios, simplemente como ganaderos normandistas. También nos han asesorado en el manejo pues, de los registros de nuestros animales. Aún como no socios, nos han colaborado con registrar nuestros frutos de mejoramiento genético, bien sea hembras o bien sea machos. Indiscutiblemente, el mejoramiento genético acompañado de la correcta nutrición, de la prevención sanitaria y de todas las herramientas administrativas que se llevan a nivel de finca ha venido siendo la manera más eficiente de nosotros pues, sacar adelante las ganaderías, hacerlas más productivas con la raza Normando en este medio y con la cual pues, hemos querido trabajar la adaptabilidad que tiene esa raza a nuestro medio, a la parte de ladera, es la que mejor se nos ha adaptado, se nos ha comportado. Al igual nos da la facilidad de trabajar un doble propósito. Los terneros en este caso sirven también para producción de carne. Las hembras son buenas productoras de leche y tienen un buen desarrollo en crecimiento. Son animales que bien cuidados, sin duda alguna, alrededor de los 17, 18 meses ya están llegando a hacer su primer servicio con muy buena fertilidad y obviamente pues también con muy buena facilidad en sus partos. Yo quiero invitar a muchos de los ganaderos colombianos que se encuentran quizá en las mismas condiciones de nosotros como pequeños productores, en sitios de ladera, a que utilicen la raza Normando. Vayan haciendo su mejoramiento genético poco a poco, vayan a ir mejorando condiciones sanitarias, condiciones nutricionales y de verdad que la raza Normando siempre, siempre, siempre va a dar muy buenos rendimientos y va a quedar mayor ganancia en sus bolsillos. Amigo ganadero, no olviden vincularse a nuestros proyectos que trabajamos a nivel de Asonormando, tanto a nivel del toro colombiano como a nivel de los cruzamientos y al mismo tiempo vinculándose al proyecto de mejoramiento genético con las alcaldías municipales a nivel nacional. Muchísimas gracias. La media hora más importante de la ganadería en Colombia se despide por el día de hoy. Hemos llegado al final de Empresarios del Campo, dejando una enseñanza para todos ustedes, amigos ganaderos de Colombia y Latinoamérica. La raza Normando es la verdadera doble propósito, donde su producción de leche supera cualquier estándar de los promedios nacionales y adicionalmente les queda el ternero para la producción de carne. Esto es Empresarios del Campo, porque la ganadería colombiana se lo merece.